Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Avui és el torn del portaveu del Partit dels Socialistes, Javier Molina, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia. Bon dia, Javier. Gràcies. Comencem parlant d'aquesta sessió plenària del mes d'abril que, com dèiem, es va celebrar fa pocs dies, el passat dijous, el dijous 25. Correcte. La sessió va començar amb la denúncia mensual contra la violència masclista a càrrec de la Montserrat Martí, la representant de l'entitat Dones 21. El discurs de la Montserrat va posar èmfasi en la violència que pateixen les dones grans i va remarcar la discriminació que viuen vers els homes grans, no? Va, per exemple, assenyalar la realitat que viuen moltes dones que pateixen violència de gènere. Només un 33% de les dones grans que pateixen aquesta violència més utilitzen els serveis disponibles i fins i tot comparteixen menys la seva situació amb l'entorn més pròxim. És per reflexionar, això? Sí, Montse fue muy clara en este tema. El edadismo conlleva que hay como una brecha cultural. Y estas generaciones que vienen de sufrir tanto porque era una generación donde han pasado penurias e incluso han vivido en una sociedad machista, ¿no? Desde un principio el hecho de poder denunciarlo parece como si fuera un tabú. Yo, el momento que estoy aquí, intento que todo el mundo sea consciente de que si hay un atisbo de que está sufriendo alguna violencia de algún tipo, que lo denuncien, que por favor, y que se liberen también, porque al final no deja de estar en el yugo de alguien indeseable, ¿no? Porque tener una persona a tu lado que dice que te quiere, pero lo que te es maltratarte, yo creo que sería, esto es una opción que cualquier persona, sea mujer, sea en este caso, ya hablamos de tu compañero, ¿no? En todo caso, lo que hay que tener claro, la mayoría son mujeres, evidentemente, y tenemos que tener clarísimo que hay que ir, intentar denunciarlo y ponerlo público. Sabemos que incluso aún así, la justicia no llega a todos los casos y hemos encontrado temas de incluso de violencia final que ha habido muertes donde incluso había habido denuncias. Por eso hay que ser, que sea visible, por favor. Uh-huh. Entrem en matèria del ple, Javier. En aquest ple, la gestió del complex es va trobar de nou a l'ordre del dia. Des de fa uns anys, la gestió del complex s'ha convertit en un tema recurrent. El ple municipal del novembre del 23 es va portar a aprovació una segona ampliació del termini del període transitori del complex, més enllà dels 6 mesos a partir de l'aprovació definitiva de la liquidació del contracte. I d'aquesta manera, el termini quedava ampliat fins al mes d'abril d'enguany, quan estava previst que el nou contracte estigués en marxa. Però tot i això, el ple va aprovar una nova ampliació fins a finals d'any. El ple vas explicar, Javier, que s'està treballant per tenir una adjudicació potser a l'octubre o al novembre, no? A ver, nosotros cuando llegamos al gobierno nos encontramos que había habido una liquidación donde una parte interesada de este contrato, el club que la gestiona, había hecho una serie de recursos, de alegaciones donde no fueron contempladas por el equipo de gobierno en aquel momento. Y lo que decidimos es que a partir de ese momento lo que queríamos primero, por una vía, que la Diputación decidiese si aquellas alegaciones son correctas o no, pero por otra vía, abrir el camino más transparente, participativo posible para tener la mejor forma de gestionar del complex y que no vuelva a pasar lo que ha pasado, ¿eh? Llevamos arrastrando de diferentes equipos de gobiernos desde el 2007-2005 que hubo la desgracia de una columna rota, de que una gestión mal dimensionada, de unos pliegos posiblemente leoninos en aquel momento pues eran normales, pero que ahora ya no se llevan y que se han querido cambiar, y que nosotros lo que queremos saber es qué tipo de contrato tiene que servir para gestionar un servicio tan importante como es el complex, ¿no? Que es un servicio que da servicio a todo San Feliu. Entonces, aquí hemos hecho una comisión, y en la comisión, con todos los partidos políticos y el secretario inclusive, se comentó claramente que era necesario un tiempo para analizar cuál era el servicio, si era un servicio por concesión administrativa o era por servicios. Esto es lo que se decidirá ahora, y ver cómo se gestionará a partir de ahora el complex. Es probable que para diciembre, que es la fecha que habíamos puesto en esta segunda prórroga,
Podría ser que no llegásemos, pero creo que todos los portavoces en esto fueron también, apoyaron al equipo de gobierno en este tema. Saben que lo que salga de aquí es, esperemos que sea un contrato que nos lleve a un tiempo duradero y que no tengamos que estar pendientes como hasta ahora de, pues esto, de los problemas que hemos vivido con el complex. Pero esperemos que, como bien dices, en octubre esté hecho los pliegos. Pero ya sabemos que si en octubre están hechos los pliegos, en 3 meses difícilmente serán adjudicados, porque la vaquilla, bueno, por temas de tiempos legales, nos iremos a lo mejor a enero o febrero. Pero bueno, si acaba para estas fechas, yo puedo decir, y se ha hecho bien, podemos estar contentos por la gestión que se ha realizado. En definitiva, com tu deies al ple, també és un tema prou important per esperar el temps necessari, sí, no?, perquè es faci bien un bon projecte, no? Bueno, de fet, el punt es va aprovar per unanimitat per tots els grups. Passem a l'àrea d'atenció a la ciutadania i administració oberta. Es va aprovar la tercera modificació de crèdit de l'any 2024 amb el suport de tots els grups, excepte l'abstenció del Partit Popular i Esquerra Republicana. Javier, com a regidor d'Hisenda, vas assegurar que es tractava de dos conceptes coberts pels romanents de tresoreria, un de 50.000 euros per dotar l'agència urbana i el PAM i un altre de 44.000, no? Crec recordar, pel conveni del servei comunitari Aporta, que s'ha de pagar amb el pressupost de guany, no? Bueno, es curioso, ¿no? En este caso, es verdad, no entiendo algunas veces algunos votos porque son cosas muy inocuas. En principio es un proyecto que viene arrastrado del año pasado, del proyecto de Aporta, que en realidad al facturar la empresa este año, pues la dotación que había prevista para el año pasado no podíamos utilizarla y hemos tirado del rumanén, es decir, de la caja que se guardó del año pasado para poder pagar el servicio del año pasado. Es decir, no es para este año. Ya se dijo que este año sí se iba a hacer igual, pero bueno, se iba a hacer este servicio de otra manera, pero no tiene nada que ver con lo que se estaba pagando, ¿no? Y en todo caso, lo de los 50.000 euros que se dotaban para la agenda urbana es preceptivo para poder impulsar las posibles subvenciones que podamos tener tanto del Ministerio como de entes supramunicipales y europeos para poder tener ayudas para proyectos tan importantes como el soterramen. En esto, la agenda urbana es un documento no de gobierno, sino es del consistorio. En fin, la última agenda urbana se aprobó por todos los partidos, también por mayoría absoluta, pero nosotros no, por unanimidad, y creemos que es importante que sigamos con ese trabajo para conseguir tener las mayores ayudas posibles con el reto que tenemos en un futuro, que dentro de 2 años habrá un soterramen y tendremos que saber exactamente qué se va a hacer ahí encima de la losa que quedará por cubrir. Uh-huh. Encara a la mateixa àrea es va aprovar per unanimitat la modificació de determinats articles del conveni de condicions de treball referents a la policia local, uh-huh, i ahir vas aclarir que aquest punt es basava en simplement una tipificació diferent de les hores extres en relació a les festes de primavera i de tardor. Correcto. Esto es una reclamación histórica de la policía local de este ayuntamiento, que nada más que llegar al gobierno ya vinieron a hablar con nosotros, nos explicaron que realmente ellos en los servicios especiales, como cualquier trabajador, tienen un horario, bueno, cobran unas horas extras, y en este caso, los días de fiestas de tardó y fiestas de primavera, que la dotación es especial y el servicio es especial, nos pedían un pequeño plus diferente como reconocimiento a que todos trabajaban en esas fechas, y creemos que ha habido un trabajo conjunto con todos los sindicatos y con el equipo de gobierno, y lo más pronto posible que hemos podido hemos llegado al acuerdo. En realidad, creo que es una buena noticia para en este caso para la policía local, por el reconocimiento de una labor que hacen de una forma maravillosa y que realmente estaban haciendo con los medios que tenemos, porque la verdad es que son escasos y se está haciendo de una manera magnífica. Yo agradezco, ya te digo, la labor que hace la policía local de este ayuntamiento, que lo hace, y sobre todo la labor de los sindicatos para poder llegar a este punto de acuerdo, y bueno, pues nosotros lo vimos como algo factible y al final hemos llegado a un acuerdo. Uh-huh. Passem ara a les mocions d'àmbit local. Hi havia dues propostes presentades per Sant Feliu en Comú Podem. Una d'elles era per la celebració del 50è Premi Martí Dot, una moció que va ser desestimada, va tenir els vots a favor de Vox, Partit Popular, Sant Feliu Comú Podem, evidentment, i Esquerra Republicana, i el vot en contra de l'equip de govern. De fet, l'Anna Covet, la regidora de Cultura, va recordar que mai s'havia elaborat una comissió, i també l'alcaldessa, la Lourdes Borrell, va confirmar que es treballarà al Consell de Cultura, on estan totes les entitats representades. Suposo que per aquest motiu vau votar en contra, no? Lo has resumido muy bien, ¿no? A ver, en realidad,
hay grupos que quieren marcar la agenda del gobierno en base a emociones que no tienen sentido, porque, a ver, nosotros hemos estado en la oposición y hemos estado en el gobierno. Cuando estábamos en la oposición, en el tema de cultura, jamás hemos siempre dado un voto de, bueno, un voto de, pues, de apoyo al equipo de gobierno, y jamás se ha pedido, y ellos ni siquiera lo han hecho, una comisión para dar unos premios. Sabemos que es el 50 aniversario y tenemos claro que se tiene que trabajar en el ámbito que tiene que ser, que es el Consell de Cultura. Y no hay que hacer comisiones, porque al final las comisiones sabemos que lo que hace es dilatar en el tiempo cualquier decisión. Y no quiere decir que... Y son poco operativas. Y la verdad es que si al final tenemos que hacer comisiones para todo, no podríamos hacer cosas. Y yo creo que lo ideal es, primero, pues eso, un voto de confianza al equipo de gobierno, como nosotros dimos en su momento, saber qué se va a hacer. En todo caso, si no están de acuerdo, pues yo entendería, oye, pues hacemos una moción, porque lo que estáis proponiendo no estamos de acuerdo. Pero antes de proponer nada, ya te están diciendo, vamos a hacer una comisión, cuando jamás, cuando ellos han estado 12 años seguidos llevando este tema, nunca le hemos pedido una comisión, porque creíamos que lo que hiciesen pues iba a tener nuestro apoyo, porque entendemos que la cultura hay que protegerla y no hay que utilizarlo políticamente, como parece ser que se está utilizando por un grupo como son los comunes en este momento. Yo entiendo que lo que hay que hacer es dar un voto de confianza, y en todo caso, cuando pase por el Consell de Cultura, y si no hubiera un consenso entre los grupos, pues ahí yo podría entender que podrían presentar una moción diciendo, oye, nosotros lo haríamos de tal manera o tal, pero hacer una comisión. Porque si al final hacemos comisiones por todo, ya le digo que no, que este ayuntamiento no funcionaría, sería totalmente inoperante. La segona de les mocions que va presentar també la formació política Sant Feliu en Comú Podem feia referència a l'adhesió i suport a la xarxa de refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquí va tenir l'abstenció de l'equip de govern del Partit dels Socialistes, bàsicament perquè, per exemple, la regidora del Medi Ambient va justificar aquesta abstenció explicant que compartiu, no?, la moció, però que les demandes de la proposta ja estan fetes o en marxa o en projecte, no? És així. Bueno, básicamente porque pensamos que es una propuesta igual que pasa en la anterior, pero en este caso incluso se quedaba corta. Es decir, la mayoría, por no decir, también tampoco tiene mucho sentido que un equipo de gobierno que ha estado agarrando hasta mayo, que llevaban ese tema, lo estaban trabajando, porque nosotros lo que estamos haciendo es tirando del trabajo que había realizado, y prácticamente la mayoría de las cosas que proponían estaba dentro de ese... Se está haciéndose con el área metropolitana. E incluso pensábamos que tiene una mirada corta. Lo que se está haciendo ahora es intentar que sea una mirada más larga, que tenga más ámbitos de ejecución de proyectos, y que no solo se quede en tauladas verdes o sino en refugios climáticos, sino que vaya un paso más, ¿no? Entonces, lo que se está trabajando y lo que se presentará también a todos los equipos, a todos los grupos, para que den apoyo en su momento, y creemos que en este momento es una mirada corta, a corto, y además que no entiendo, que pedían algo que ya se estaba haciendo. Por eso digo que, no sé, a lo mejor es una manera de hacer política, pero yo sigo diciendo que es tan fácil como, si tienen alguna duda, que se pongan en contacto con el equipo de gobierno y les podemos hacer un monográfico de cualquier cosa, y si quieren información, aunque ya le digo que en este caso, precisamente, ellos impulsaron prácticamente la totalidad, el 90% de lo que estaban pidiendo, se viene arrastrando del equipo anterior. Nosotros lo que estamos dándole es una vuelta para intentar que sea más ambicioso. Una cosa semblant ha passat també amb la moció que ha presentat el Partit Popular per la promoció de l'atenció a les persones celíaques a Sant Feliu. La moció va ser rebutjada amb el vot a favor de l'oposició i el vot en contra de l'equip de govern, per considerar que aquestes mesures que proposava la moció del Partit Popular ja s'estan desenvolupant, no? Sí, bueno, en l'anterior, igual que ya lo decíamos, la mayoría de esta información en la web municipal aparece, por lo cual en la moción del PP venía a pasar lo mismo, ¿no? Es decir, todas las acciones que nos estaban pidiendo se está haciendo. Es decir, llevar a una moción para decir que hagamos algo que estamos haciendo, bueno, no sé, o primero, si tienes una duda, lo que digo, la portavoz, la Eli, si tiene alguna duda, que contacte con el regidor de turno, en este caso sería la regidora, que es la regidora de salud, que es Mariluz, que hable con ella, diga, oye, mira, hemos trabajado con los celíacos de la ciudad, con la asociación, llevar esto al pleno, no sé qué, trabájalo, y si te dicen, oye, me parece muy bien, pero que hay temas que podemos mejorar, pero si se puede decir que prácticamente todos ya los estamos trabajando y se están impulsando, pues no sé, parece un poco redundante. Es decir, entiendo que algunas veces cuando no estás en gobierno cuesta afinar el tiro, ¿no? En este caso, pero con el PP lo entiendo mejor, porque es verdad, han llegado nuevos este año, no tienen el
no tienen histórico del mandato anterior, pero con los comunes me parece raro que han gobernado esta ciudad casi toda la historia. Quiero decir que no sepan qué se están haciendo o que cómo se están haciendo las cosas, saben cuáles son los mecanismos para poder conseguir esta información. Uh-huh. I ja per últim, a la part final també del ple municipal es va presentar una proposició urgent per suspendre durant un any les llicències urbanístiques de canvi d'ús comercial a habitatges. De fet, la regidora, la Mònica Lafuente, va explicar que ha calgut fer això per l'allau, no?, de llicències tramitades i consultes, i que el que es volia fer era com una pausa, no?, per fer un estudi i valorar, no?, les conseqüències del canvi d'usos en plantes baixes, no? Sí, yo creo que es uno de los puntos más importantes que llevábamos al pleno y por eso lo llamamos de urgencia. Considero que es un trabajo que se ha realizado desde que entramos al gobierno. Hay un clamor popular, ¿eh?, en el cual vemos que hay gente que especula con locales que son infraviviendas y los reforman y hacen un... que no cumplen ni para tener cédula de habitabilidad, piden licencia y lo venden como piso, por lo cual están especulando y genera una tensión importante en cuanto a la vivienda en según qué barrios, e incluso perjudicamos al comercio. Es decir, en el momento que dejamos de tener locales para el comercio, el tejido comercial de la ciudad se ve perjudicado. Nosotros tenemos que velar porque el comercio sea un puntal de esta ciudad y que las viviendas sean viviendas dignas y que puedan vivir las personas de una manera digna. Y en este momento, si vamos a barrios como La Salud, como que están pasando, que hay locales que ni cumplen ni la altura mínima para poder vivir y se están vendiendo como viviendas. Creemos que es importante hacer un parón, que todos los grupos decidamos cuál es el futuro de San Feliu, si hay que tener locales en estas viviendas de esa manera, oye, adelante. Nosotros creemos que no. Y Vox en este caso votó en contra, es el único que votó en contra. Yo entiendo que hay que hacer una reflexión muy profunda, porque la vivienda está claro que San Feliu está por las nubes y hay que intentar que pueda llegar a todo el mundo, pero no de cualquier manera. Es decir, hay cosas que no se pueden considerar viviendas. Entonces nosotros lo que tenemos que intentar es hacer un estudio, estudiar y ver a dónde podemos llegar. Pero en este momento lo que no podemos seguir es que todo vale y tener en el futuro, pues eso, gente que especule, que, bueno, no hemos encontrado, viviendas, alguien que ha vendido un local comercial como una vivienda y cuando ha llegado no puede tener gas, no puede tener luz, no puede tener agua, porque no tiene, o le cobran el agua de un comercio que paga 5 o 6 veces más, 4 veces más, porque claro, se considera un comercio. Es que es que a usted le han engañado. Y es lo que intentamos decir, en este ayuntamiento, ahora mismo, si alguien le está vendiendo, venga al ayuntamiento y preguntaremos si es posible que esa vivienda, que eso pueda ser considerado una vivienda. Uh-huh. Molt bé, doncs no tenim més temps, Javier. Moltíssimes gràcies per venir un cop més a aquesta edició de Mirada Política i ens emplacem a comentar la propera sessió del ple ja corresponent al mes. Perdona, mi constipado, però... No, normal, amb aquestes diferències de temperatura. Sí, sí, la verdad es que estoy bastante sopas, pero lo siento. Perfecte, cap problema, que et milloris. Vinga, gràcies. Hasta luego, adiós.